Dieter Villalpando se unió a la lista negra de jugadores que han tenido problemas legales. La carrera de sus antecesores quedó marcada por los errores cometidos fuera de las canchas. En junio de 2019, João Malek provocó un accidente en el que perdieron la vida una pareja de recién casados. La sentencia fue de 3 años, 8 meses y 15 días en prisión, además de la reparación del daño, que es de 3 millones de pesos. Otro caso reciente y que el jugador terminó en prisión fue Renato Ibarra, entonces jugador de las Águilas del América, quien fue acusado por su pareja de tentativa de feminicidio y violencia familiar. Sin embargo, los cargos fueron retirados y abandonó prisión, donde estuvo unos días a principios de marzo de 2020. El exportero de Monterrey, Necaxa, Atlante y Chiapas, Omar El Gato Ortiz, fue detenido en 2013 por participar en el secuestro de 3 personas en el 2011. Su sentencia se dictó en el 2019, misma que fue de 75 años de prisión. Jonathan Favro, quien era jugador de los Lobos WAP, fue detenido en el 2017 acusado por abuso sexual de su ahijada menor de edad. Fue detenido en Puebla y extraditado a Argentina. Se le dictó 14 años de prisión. Cristian el Hobbit Bermúdez estuvo detenido en el reclusorio 2 semanas, luego de ser acusado de no pagar la pensión de sus hijos. Fue en el 2016 cuando jugaba con Puebla. Otros jugadores que tuvieron problemas fueron Ramón Ramírez, que en 2000 provocó un accidente en el que murieron 5 personas, pero fue absuelto de homicidio culposo. En el 2003, el entonces futbolista de Veracruz, Isaac Terrazas, atropelló a 2 menores de edad en la localidad de Alvarado, Veracruz. Uno de ellos perdió la vida. En diciembre de 1997, en aparente estado de ebriedad, Gonzalo Farfán atropelló y mató a 3 trabajadores del gobierno del Distrito Federal que realizaban labores en la vía pública. Además de Aurelio El Coreano Rivera, que atropelló a 2 maratonistas en 1996 y estuvo 2 años en prisión. Sin olvidar que los exfutbolistas del Necaxa, Luis Gorosito y Alejandro Molina, fueron detenidos y procesados luego de protagonizar un escándalo afuera de un club nocturno. Le propinaron una golpiza a una persona, quien días después perdió la vida. Dieter Villalpando se unió a la lista de escándalos de futbolistas en la Liga MX.